Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, se hizo también de manera oficial porque Andrea Seidl se transforma en el nuevo CEO del grupo Sauber de cara a la temporada 2023 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, luego de la salida de Frédéric Vasseur, que ahora se irá a Scuderia Ferrari, Andrea Seidl se transforma en el CEO del grupo Sauber, con la mirada puesta en la entrada de la marca automotriz alemana Audi en la temporada 2026 de Fórmula 1. Esto obviamente con respecto al el cambio reglamentario de unidades de potencia, así como también la entrada, como acabo de decir, de la marca automotriz de los cuatro aros. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Andrea Seidl, luego de haberse anunciado su marcha de la escudería McLaren, llega en sustitución de Frédéric Vasseur, que, como yo ya dije, se va a Scuderia Ferrari, al grupo Sauber, como CEO de este grupo, y con la mirada puesta en la llegada de la marca automotriz alemana Audi. Bueno, esta mañana los rumores se hicieron de manera oficial con la noticia de que Frédéric Vasseur dejaba su puesto en Alfa Romeo Sauber para marcharse a Scuderia Ferrari como jefe del equipo italiano, como yo ya dije anteriormente, y lo digo por tercera vez. Y bueno, los rumores no tardaron en salir y todo parece indicar que su sustituto en el equipo domiciliado en Hinwil sería Andrea Seidl, quien todavía continuaba como jefe de la escudería McLaren. Y bueno, hora más tarde McLaren hizo de manera oficial la noticia que Seidl dejaba el equipo con cuartel general domiciliado en Woking, y en su lugar ascenderían a Andrea Stella como el jefe de equipo de McLaren. Y bueno, aquello dejaba la puerta abierta de grupo Sauber a Andrea Seidl, quien ya fue de manera oficial anunciado y se unirá al conglomerado de automovilismo suizo a partir de enero como CEO, con la mirada puesta en seguir con el proyecto en la temporada 2026 Fórmula 1 con la entrada de la marca Audi, aparte del cambio reglamentario de unidades de potencia y la incorporación del combustible sintético. Y bueno, es un gran honor unirme al grupo Sauber desde enero. Este es un equipo lleno de historia en la Fórmula 1 y una organización que conozco muy bien de mis días viviendo en Hinwil durante 5 años. Eso dijo el mismísimo Seidl en el comunicado emitido por la marca Sauber. Y bueno, y esto fue lo que aseguró, continuando, el mismísimo Andreas: "No puedo esperar a unirme al equipo Sauber y trabajar con mis compañeros en el grupo. No puedo esperar a unirme al equipo y trabajar con mis compañeros en el grupo Sauber con los ambiciosos objetivos que nos marquemos. Quiero agradecer a Finn Rusin y a todo el equipo en el grupo Sauber por elegirme. Estoy deseando devolver esa confianza con trabajo". Bueno, por su lado, de parte de la marca Sauber, o sea, Finn Rusin, presidente de este grupo, le dio la bienvenida a la marca Sauber y está deseando empezar a trabajar codo a codo junto con el dirigente alemán. Y bueno, esto fue lo que asegura Rusin: "Es un inmenso placer dar la bienvenida a Andrea Seidl de vuelta a Hinwil como CEO del grupo Sauber. La experiencia de Andrea es solo algo secundario de todo lo que aportará al grupo Sauber, un claro entendimiento de lo que ne se necesita para conseguir el éxito. Llega a una compañía en crecimiento y que comparte nuestro compromiso de mantener nuestra organización en crecimiento. Miramos juntos a muchos años de éxito. De éxito juntos". Y bueno, y con eso concluye mi mismísimo Fini. Bueno, con esto me despido, adiós, como fuera, chao.